Kaixo eta ongi etorriak berriro ere alternatiben lurrara. Gaurko saioan Bilbon gaude. Reas Euskadik antolatzen duen ekonomia sozial eta solidarioaren festa bizitatzeko. Eta bertan, dauden, ekintza alternatiboak ezagutuko ditugu. Guazen festa honen mamia ezagutzera. Estamos con Salva Pérez de Reas Euskadi. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de economía solidaria? Bueno, pues la economía solidaria lo que hace de alguna manera es ofrecer como unos principios y unos enfoques alternativos en la actividad económica, alternativos a los que existen en el sistema económico vigente, que es el capitalista, ¿no? Uh-huh. Un sistema que vemos que se ha desarrollado a espaldas de dos dependencias materiales que hacen posible nuestra vida. Ignora los límites físicos del planeta, uh-huh, y por otro lado devalúa y precariza pues todos los tiempos y los trabajos necesarios para la reproducción social, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace la economía solidaria es proponer iniciativas prácticas en todos los ámbitos del ciclo económico, en la producción, en la distribución, en la comercialización y en el consumo, uh-huh, que lo que hacen de alguna manera es colocar en el centro y como objetivo de su actividad a las personas y su bienestar o la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio, ¿no? Y es que además tenemos un proyecto político de transformación social, ¿no? Queremos hacer economía, para transformar la sociedad, ¿no? Hay un punto de revolución ahí, ¿no? Hay un punto total de revolución. Y entonces, en toda esta revolución lo que teníamos claro es que no íbamos a construir ninguna alternativa en el ámbito socioeconómico que no abordara las relaciones de desigualdad y de poder entre mujeres y hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los últimos años hemos venido incorporando algunos de los elementos que desde los feminismos y en concreto desde la economía feminista estaban trayendo al debate de la economía solidaria, ¿no? Y bueno, luego aquí habéis montado un mercado. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrarnos hoy en este mercado? Bueno, pues podéis encontrar muchas cosas. Nosotras veníamos históricamente haciendo lo que llamamos ferias de economía solidarias, que tenían como una parte de exposición y venta de productos y otra parte más como de difusión, un poco de que con el consumo podemos transformar también, podemos contribuir a esa transformación social que queremos, ¿no? Pero claro, si reivindicamos que la economía es algo más que lo que ocurre en el mercado, aquello que ocurre en donde se intercambia dinero, por decirlo de alguna manera, pues hemos generado un espacio en el que además de exposición y venta, tenemos espacios en los que reflexionar sobre nosotras mismas, sobre las líneas estratégicas que queremos seguir en un futuro. Hay algunos espacios en los que queremos generar relaciones entre las propias organizaciones. Y bueno, ¿qué se puede encontrar alguien si entra aquí? Pues se va a encontrar más de 110 alternativas en el ámbito económico, en todos los ámbitos del ciclo económico, como te decía antes, que pueden parecer a primera vista como cualquier otra empresa, ¿no? Sí. Que vende y productos y servicios, ¿no? Sí. Pero la gran diferencia está en el interior, en qué tipo de relaciones se dan dentro de esas empresas, qué tipo de transformación social es la que están promoviendo. Y también queríamos que fuera un espacio para celebrar, porque aunque sabemos que el monstruo es grande, ¿no? También es cierto que en los últimos años hemos avanzado y hemos logrado cosas, ¿no? Sí. Y nos parece importante también pararnos en un momento. Que nos pille bailando, ¿no? Eso es, pararnos en un momento y también celebrar lo logrado, ¿no? Y coger fuerzas para seguir pues en esta pelea que a veces se hace un poco dura, ¿no? ¿Nos damos una vuelta y nos enseñas el mercado? Claro. Venga, vamos. Banka ohikoak ezagutzen ditugu, gutxi gora bera, nola funtzionatzen duten, baina, bueno, banka etiko hau eta FIARE zehazki nola funtzionatzen duen? Alde batetik, FIARE banka etikoa da banka bat, ez? Da banka kooperatiba forma duena, baina da banku arrun bat. Dauka bi ardatz garrantzitsuak, alde batetik da gardentasuna eta beste alde batetik parte hartzea. Gardentasuna bereziki guk egiten dugun guztia publikoki transmititzen eta publikatzen dugu. Alde batetik gure web horrian daude produktu guztien baldintzak eta beste batetik ere daude finantzazio, nora eta zer egiten dugun diruarekin, ez? Uh-huh. Ze finantza motak ematen ditugun eta ze kopurua. Uh-huh. Bestaldetik, proiektuaren ardatza da ekintza ekonomikoak daukate eragin ez ekonomikoak, ez? Orduan, jenteak ere jakin behar dau bere diruarekin zer egiten duena eraginak dituela. Bai. Gu bereziki, sortu ginen eta lan egiten dugu, ekonomia soziala, gizarte ekonomia eta hirugarren sektorean dauden erakundeari zerbitzua emateko. Finantza mailan finantzatzen ditugu
proiektu konkretu batzuk, agroekologia, ingurugiroa, bidezko merkataritza, garapena, laneratzea, etxebizitza kooperatiboa. Eta bueno, ba, hori da gure, bueno, gure bete behar nagusia, ez? Zeintzuk dira eskaintzen ditugun produktuak? Euki aldozu gurekin kontu korronte bat, kontu korronte horren bidez zure errezibuak, transferentziak, nomina, guztia jaso, kontratatu aldozu debito edo kredito txartel bat, eta bueno, aurrezteko aukera euki badozu zure bizitzan edo zure eguneroko bizitzan, ba, aurrezki produktuak kontratatu aldituzu. Erakundeak horrez gain, euki aldute kontu korronte bat, kontu korronte horren bitartez, nomina, errezibuak, bere operazio normalak egin. Interneten bidez egiten da dana, eta gero ere erakundeak maileguak eskatu aldituzte, proiektu konkretu batzuk finantzatzeko. Guk maileguak aztertzerakoan bi pata edo bi gauzak ikusten ditugu, alde batetik, proiektua ekonomikoki Biablea bada, ze azkenean da mailegu bat, baina beste batetik ere, proiektuak baldintza etiko batzuk betetzen dituen. Benefizioen inguruan, nola jokatzen duzu benefizioaren inguruan, azkenean gu gara irabazigabeko proiektua, ez? Osea, benefizioak normalean doaz proiektua mantentzeko. Adibidez, hasieran esan dut, gara kooperatiba bat. Kooperatiba bat gara, ze bankuaren jabeak dira bazkideak. Bazkideak egiten dira akzioak erosten, ez? Eta, azkenean akzioak ez dute merkatu arruntan funtzionatzen. Akzioak, normalean egiten dena da, bazkide, asamblea baten erabaki alda, akzioen bankua oso ondo badoa, akzioen presioa pizka bat goratzea, edo geistea. Baina azkenean sortzen, osea, irabazten den guztia, gero mailegu gehiago emateko, produktu gehiago eskaintzeko, eta hori da. Irene Ginestalekin gaude, Peñascal Kooperatibako hezitzailea da. Kontatuko diguzu zein den euren testu ingurua, pizka bat? Bai, gure gana hurbiltzen den jendea, desabantaila sozialeko desberdinetatik etortzen da. Zailtasun desberdinak dituzte, eta zailtasuna hauek galarazten diete lan aukeratzeko kapaza izatea. Eta zailtasunak desberdinak dira, kolektibo desberdinak daude ere bai, adibidez eskola porrotatik etortzen diren gazteak edo langabezian dauden langileak, ezakit, krisiaren ondorioz, euren bizitza osoko lana galdu dutenak, epe luzeko langabetuak. Baita ere, beste herrialde batzuetatik etorritako jendea, eta pertsona hauek guztiek ez dute kualifikazio sozioprofesionalik lan duin bat aurkitzeko gai izateko. Hori da euren kontestu orokorra. Egoera hau ikusita, zein da Peñascal egiten dauen lana? Gu saiatzen gara pertsonen arazoei irtenbide integral bat ematen, ezta? Eskaintzen diegu kualifikazio profesionala, gaitasun sozialak, hizkuntza bebai batzutan, ostatua edo mantenua behar bada. Eta gure azken helburua izanek hori lan duin bat lortzea, haien egoeratik lehenbailehen ateratzeko, ezta? Eta horretarako guk erabiltzen ditugu prestakuntza ibilbideak. Eta ibilbide horiek egiteko, bost sektore profesional ditugu Peñascal Kooperatiban, elikadura eta ostalaritza, metala, egurra, klimatizazioa eta moda eta merkataritza. Ibilbide horiek eginda, Peñascal Kooperatibak sustatutako laneratze enpresetan edo enpresa arruntetan bebai, lan duinak aurkitzen dituzte. Hori da gure enfokea, guk uste dugu pertsona guztiek merezi dituztela euren prozesu pertsonala eta profesionala hobetzeko bigarren eta hirugarren aukerak, eta hor gaude lanean.
azkenean formakuntzatik bideratuta, gero praktikaldi bat ere hori da, egiten duzu, bai. Egiten dute zuekin. Egiten dituzte praktikaldiak enprese arruntetan, normalean enprese arruntetan, baina egia da guk ere ditugula gure laneratze enpresak, zeren eta batzutan ba ez da posible lan merkatuan jarraian sartzea, ezta? Beste ibilbide batzuk, beste baldintza batzuk behar dituzte. Eta jendea nola jasotzen duzu, Etortzen dira gure gana, bai, bai, ezaguna gara eta etortzen dira. Egia da gero zerbitzu sozialekin ere egiten dugula lan, ikastetxeekin bebai, lan egiten dugu, hori da eskola porrotatik etortzen direnak, ba, ez dira bakarrik etortzen, ez da? Bai, kontaktuak baditugu, bai enpresekin, bai beste prestakuntza zentroekin edo zerbitzu sozialekin adibidez. Ciclanet se dedica un poco a la reutilización de los aparatos electrónicos. Nosotros lo que hacemos es reutilizar aparatos electrónicos, sobre todo informática, con software libre. ¿Vale? Esa es quizá la característica que nos define más. O sea, recogemos material informático de empresas, instituciones, etc. Los llevamos a la sede que tenemos en el Andio. Allí hacemos una criba de lo que sirve y de lo que no sirve. Y lo que sirve lo metemos en un proceso en el cual convertimos esos ordenadores que no funcionaban o estaban desfasados, o tenían obsolescencia programada, en ordenadores que funcionan perfectamente y los volvemos a reintroducir en el mercado a precio social. El consumo más importante de un aparato electrónico es en su fabricación. Entonces, ¿qué significa? Que si tú metes equipos reutilizados en el mercado, no hay que fabricar equipos nuevos, no hay que extraer mineral nuevo. Por eso, cuando hablamos de las tres R's, lo más importante es irnos primero a la primera, pero que esa es la más difícil, esa está muy lejos, ¿vale? Que es la conciencia de que como consumidor pues no adquiramos productos de tal forma de que las empresas no sigan produciendo y produciendo y produciendo. De ahí nos iríamos a reutilizar lo que ya está hecho, que reutilizar viene a ser el mismo fin para el que se creó, es decir, un ordenador se reutiliza como ordenador de nuevo. Sí, sí. ¿Okay? Y luego la última, que es la que nos están vendiendo constantemente, sí, y es la menos útil, es reciclar, sí, como si reciclar fuera la solución, ¿no? Convertimos equipos que pueden ser, digamos, piedras cuando entran, cuando nos vienen a nosotros, lo convertimos en material válido, pero además lo hacemos con software libre. Sí, y encima yo ahí veo dos vertientes fuertes que hacéis, que es por un lado, hacéis una competencia a todo ese consumo reutilizando esos productos y luego además evitáis que vayan al vertedero, etcétera, ¿no? Sí, sí, vuelven a entrar otra vez en un circuito comercial y en un circuito social, digamos, es decir, sirven a la gente. Volver a coger ese equipo y volverlo a meter en el mercado, sí, sí, y en el caso nuestro un precio social, ¿no? Pues que además hay otra cosa, estos equipos que tienen 4 o 5 años o incluso hasta 10 años, uh-huh, para hacer la mayoría de las cosas que se hacen hoy en día, son perfectamente válidos, absolutamente. Yeah. Pero en la sociedad está calado el concepto distinto, yeah, de que no te sirve para nada, de que es muy viejo, obsoleto, obsoleto, etcétera, etcétera. Y eso no, o sea, no ayuda, vamos, sí, no ayuda, sí, pero no es cierto. Energia berriztagarria, banka etikoa, birziklatzea, modu kritikoan eta arduratsuan kontsumitzeko modu desberdinak ikusi ditugu. Gure eguneroko bizitzan mundua kontsumoaren bidez aldatzeko moduak dira hauek.